pareja. Ahora no ha caído nada. Andamos muy listos. Ah, no te preocupes, pareja. No tarda en caer por aquí un pendejo ahorita. ¿Qué pasó, compa? ¿Dónde? ¿De dónde viene? No, no estoy trabajando por aquí en el barrio. ¿Sí? Así es. ¿No trae drogas? No, para nada. ¿No? No, para nada. ¿Y tampoco trae armas? Sí, ando armado, ando trabajando mi nombre hacia 18 años. ¿Sí? Sí. Hágame el favor de bajarte, por favor. Cuando vieron la blazer del año, equipada y al joven vaquero, dicen dos judiciales corruptos, ya encontramos algo de dinero. ¿De cuál traes en la camioneta? ¿Qué armas portas y cómo te llamas? Ando armado y estoy trabajando, y me llamo Vicente Cabañas. Mira, gente, tú eres traficante, y si no quieres ser hombre preso, con nosotros te vas a mochar, y eres libre tú con 100,000 pesos. No, aquí se equivocaron. Te dije que vengo trabajando, mi nombre es Vicente Cabañas, y aquí está mi credencial. Ya la volví a regar, compañero. A ver, no. ¿Cómo que es? ¿Qué pasó, pareja? No le dije que este tenía pinta de judicial. Ni modo. No hay dinero, señores agentes, solo traigo identificación. Soy agente especial del país y en misión ando por Nuevo León. Buena broma que a usted le jugamos, ya sabíamos que era federal. No merecen llevar esas placas, a la cárcel tendrán que parar. En la cárcel hay dos judiciales por intento de hacer extorsión. Le salió el tiro por la culata, como a muchos en esta nación.